Good evening, teacher. Hi, good evening. It's nice to see you again. Good evening. Good evening. Hey, it's, it's nice to see you again. Hi, teacher. <laughs> How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. I am happy. eh me too <laughs> it's nice to see you again yes <laughs> okay en tres minutos empezamos okay okay. okay it's the time how are you how are you hello hi hi good evening, hi. Good evening. how are you today fine and you i'm fine too are your family and you okay after the storming yes i'm fine everything is okay yes teacher my family it's okay okay excellent the storm is it was very difficult right and in some places there there was a, a lot of damage and in some places people died too right But thanks, thanks to God, we are okay, right? Yeah. Okay. It's nice to see you again. Me da gusto verlo de nuevo. Casi solo caritas nuevas tengo. No, caritas. Eh, ya hemos trabajado juntos con ustedes, ¿verdad? Y continuamos echándole ganas, right? Como ya nos conocemos y saben que me gusta la participación, ahora me van a participar más todavía de lo que lo hacían en el primer curso, ¿verdad que sí? Hoy vamos a aprender más. Yes. Están de acuerdo conmigo o no? Sí, yes. Yes. Excelente. Esa es la actitud. Me encanta. Ya van a ver cómo vamos a aprender. Siempre vamos a seguir en la lucha, ¿right? Now, como ya es la hora, voy a iniciar para que nos abunde el tiempo con la presentación. OK, teacher. Esta ya, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero igual, aunque sean caritas eh, siempre ya conocidas, voy a hacer la presentación normal. OK. My name is Jamilet de Funes. Soy licenciada en idioma inglés. La le voy a compartir la pantalla de una vez para que lo puedan, lo puedan tener, ¿OK? Mire qué bonito que ya todos están conectados casi. Ahorita ya es la, la casi todos conectados, ¿OK? Ahorita vamos. ¿Ven la presentación, right? Yes. Sí. Yes. Yes, yes, yes. Ok. Now, my name es Yamilé de Funes, soy licenciada en idioma in inglés. En cuanto a mi formación académica, cuento con una metodología de la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero. También me gusta eh, siempre hacer una planeación didáctica porque me gusta enfocarme en las cuatro, eh, las cuatro enseñanzas del idioma. Verdad en vista que todos tenemos una forma diferente de aprender, uno es, eh, entendemos más hablarlo, otros escucharlo, otros escribirlo y leerlo. Todos tenemos diferentes formas de, de comunicarnos, diferentes formas que lo entendemos mejor. Eh, siempre hay una que nos va a costar un poquito más y es a esa que nos vamos a enfocar. Entonces sí me gusta dar las cuatro destrezas, aplicarlas en cada clase para que todos tengamos un, un, un conocimiento cercano a todos los temas que estamos viendo. en cuanto a mi experiencia laboral, soy facilitadora del idioma inglés desde el año 2018. Eh, he creado y ejecutado proyectos comunitarios del idioma inglés, principalmente en, en dos comunidades que son las que están más cercanas donde vivo. Eh, porque me gusta eh, aportar todos mis conocimientos, por ejemplo, con personas que, que son de bajos recursos, jóvenes y muchos adultos también que tienen un trabajo y ellos quieren aprender el idioma, entonces he contribuido para eso, para que ellos igual sin ningún costo pues puedan, eh, puedan aprender el idioma, ¿verdad? Entonces sí me gusta crear ejecu y, y ejecutar los proyectos de esa manera. Además He sido instructora de inglés para cursos en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios, en conjunto con Plan Internacional, y pues fui, soy facilitadora actualmente del idioma inglés para Regal International, que es el curso que estamos dando actualmente, right? Now, right. Este es nuestro grupo de WhatsApp, siempre invitándoles para que se unan. Y que estén pendientes del WhatsApp porque siempre les voy a estar mandando material extra. Recuerdan cómo trabajamos las clases anteriores, que les mandaba material extra. Eso ayuda para que podamos tener una comunicación más eficaz. Entonces, invitándoles que siempre estén pendientes de su, de, del chat grupal, que ahí les voy a estar enviando material o cualquier información adicional que tengamos. Inclusive cualquier pregunta que ustedes tengan, saben que me gusta que me pregunten. No importa que, que ta, si usted siente que la pregunta que va a hacer es eh, siente que le va a dar pena preguntarla, usted no se preocupe, usted no se preocupe que, que puede preguntar lo que sea, yo con mucho gusto le voy a responder. Ok. Si no quiere hacerlo a través del, del WhatsApp del grupo, entonces hágalo a mi personal. Yo con mucho gusto saben que les ayudo. Ahora tenemos la fecha de ejecución del módulo. Estábamos para el día de ayer, ¿recuerdan? Pero ya no se hizo por el problema de la tormenta que tuvimos. Entonces, la fecha de ejecución siempre va a ser: era del 10, pero ahora va a ser del 11, que es ahora, del 11 de octubre 2022, al 4 de noviembre. Y los días siempre van a ser de lunes a jueves, pero tenemos una excepción. Este viernes, como ayer, no di la clase, sino que la estamos dando hasta hoy la vamos a reponer el día viernes, viernes 14. Significa que empezamos martes y vamos a terminar el viernes 14. Toda la semana de martes a viernes tenemos clase. Además, otra información importante es que el viernes 4 también vamos a tener clase, porque el 2, recuerdan que es feriado, el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos aquí en nuestro país. Entonces, ese día no vamos a tener clase, pero la vamos a tener el viernes, viernes 4, y ese día vamos a terminar el curso. Entonces, invitándoles a que tengan en mente eso, que esos dos viernes vamos a trabajar en horario normal de 8 a 9. El horario que es de 8 a 9, ¿ok? Ahora, con las tareas y evaluaciones, siempre recordarles que es necesario... Que ustedes tengan el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso con satisfacción. Y las tareas ya sabemos que están en la plataforma y que tenemos que irlas realizando poco a poco, no un solo día, para que no se me vayan a confundir. Y es bonito hacerlas después de cada clase porque tienen fresca la información y les va a costar menos. De, de una vez lo pueden hacer y son ejercicios cortos que se pueden tomar un poquito nada más de tiempo para que los completen. Y recordarle que pueden adelantar contenido. Es bonito cuando usted ha leído antes ya la, la clase que voy a dar y ya se incorpora, ya de 8 a 9. Entonces ya usted tiene un conocimiento previo del tema que se va a impartir. Le entiende más así y me puede participar más. Entonces, eh, si tienen tiempecito, pues siempre métanse antes a la plataforma para que vean la información que el contenido que vamos a ver en la clase de la noche. Eh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ¿verdad? Porque este registro eh, siempre lo envía la parte administrativa al INSAFORB semanalmente. Solo cuando se da, eh, digamos... Ya en la última semana, recordemos que ya no esperan hasta viernes, sino que si terminamos jueves y ese es el último día ya del, del módulo, usted ese mismo jueves tiene que presentar todas las tareas del mes. Entonces, por eso es importante ir haciendo poco a poco para que no sientan mucho trabajo el hacerla de una sola vez. Y el material de apoyo siempre va a ser compartido en formato digital. Luego, como refuerzo de cada tema, les estaré enviando material extra, así como lo hemos estado haciendo, con ejercicios siempre para fortalecer su aprendizaje. Y siempre vamos a realizar ejercicios y actividades de cada tema visto, con el fin de enriquecer nuestro vocabulario. Recuerden que en cada clase aprendemos nuevo vocabulario. Por eso es que a mí me gusta preguntarles qué significa tal cosa, porque así ustedes es, se van empapando de qué significa. Y, y de esta forma, pues ya la clase la tiene completada y con todo el vocabulario, todo el conocimiento ya adquirido sobre el vocabulario nuevo que estamos viendo. Luego, dentro de las tareas y evaluaciones, siempre vamos a trabajar en la semana 1 las secciones 1 y 2. Eso vamos a cubrirlo en esta semana, hasta el viernes. Luego en la semana 2 va a ser la sección 3 y el examen intermedio. Luego en la semana 3 va a ser la sección 4 y en la semana 4 la sección 5 y el examen final. Siempre lo vamos a trabajar de la misma manera en que lo hicimos en el, los módulos anteriores. En cuanto a las normas de convivencia... Siempre sabemos que el botón silencio debe estar en silencio cuando usted no está participando. Por si hay alguna algún ruido eh, atrás de usted, o algún, alguien de su familia está viendo televisión, que a veces se escucha el, el, el ruido. Pero si usted está solita, pues manténgalo siempre encendido, para que no, no lo esté apagando y encendiendo, solamente si siente que va a tener interferencia de alguien ahí que haga mucho ruido, de su familia que está viendo televisión o, o otros ruidos, entonces usted lo pone inactivo. Recordarle siempre que la cámara tiene que estar encendida para que de esta manera podamos conocernos bien, podamos ver cuando participa, porque a veces también es importante estarlo viendo. Cuando usted hace la, la pronunciación es importante ver la boca o en qué manera usted está pronunciando las palabras y así se puede corregir de una mejor manera porque si solamente apaga la cámara entonces no lo estamos viendo y es, es bonito cuando está tenemos la cámara encendida también el uso de chats que es lo que ya vimos que es muy importante el poner atención ya ustedes sí me ponen atención ustedes son buenos estudiantes ambos grupos y también mantener el respeto que también lo tuvimos en las clases anteriores el respeto a todos sus compañeros y, y tener a la mano los materiales de trabajo, eso es muy importante porque siempre les voy a dejar ahí que escriban en su cuaderno, porque recuerden que el escribir también es importante. Luego, la política de asistencia, siempre igual que la asistencia del 80% de las clases, el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, que es lo que hemos estado viendo, y la duración de las clases siempre va a ser de una hora. Eh, trabajar ejercicios en plataforma de clase de manera oportuna para que de esta manera usted pueda obtener su diploma, así como lo hemos estado haciendo. Luego, siempre eh, recordarles que en cada clase practicaremos las cuatro destrezas del idioma inglés. ¿Cuáles son las destrezas? Can you tell me? Writing, speaking. Listening. 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 And reading. And reading. And reading. Excelente. Esas son las cuatro destrezas. El escribir, el hablar, el escuchar y el leer, la lectura. Todas son importantes. Y por último, this is the, the, my favorite, my favorite knowledge. Never stop learning. Because life never stops teaching. What is the meaning of this? Never stop. Ay, bueno, no nunca detenerse o okay. nunca parar. Nunca parar. Learning. What is the meaning of learning? Ay. Aprender o aprendizaje. Aprender. Yes. Because. Porque, Porque la, la vida, vida no nunca se de enseñarte ok dice nunca nunca pare de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte es real right nosotros todos los días aprendemos algo nuevo verdad porque la vida siempre nos enseña algo nuevo en cada día right entonces el inglés igual usted cada día va aprendiendo algo nuevo y lo voy echando a su bolsa, a su vocabulario. Yes. Now. This is, this, this was our, my presentation. Now, we have our first class. And the topic for today is, what are you going to do? Please repeat after me. What are you going to do? What are What you are going, going to, do? to do? What are you going to do? What are you going, to do? Are you going, to, are you going to do? Okay, nice. Miren, me, me encanta que solo caritas conocidas tengo. Janet también, welcome. César Eduardo, que lo estuve el, este periodo pasado. Edwin. Los también, Rosy. Ya tuve en el primero, Hyde. Me alegra mucho que estemos sí, acá sí. de nuevo. Gracias. Okay <laughs> Así es que vamos a poner las pilas siempre, vamos a participar más porque ya nos conocemos. ¿Right? Sí. Recordarles siempre que estoy a la orden. Cualquier duda que, que tengan, cualquier ayuda que necesiten, siempre escríbame. Si yo no le puedo contestar en el momento, pues lo voy a hacer. Después, pero sí le voy a contestar siempre cualquier cosa. No se queden con dudas, right? Right, Okay. Right. ok. What are you going to do? What is the meaning of this topic? What are you going to do? Uh -huh. ¿Qué, vas ¿Qué, going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver el, el uso del going to, el going to también, But, First, listen, practice the month and dates. Month and dates. What is the meaning of month? Mes meses. 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 Y fechas. Y fechas dates. 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 Listen, listen. What is the meaning? Listen. Es escuchar. Listen, escuche. Practice the month and dates. Practique los meses y las fechas. Now. Okay. Le voy a poner el audio eh, como siempre para que escuchen la pronunciación. Ok. And after continue. Practice the month and date. Please pay attention. Practice the months and the dates. Months January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates First. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, <coughs> ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth. Sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh, twenty eighth, 29th 30th 31st Okay. Let me see. ¿Lo escucharon bien? Yes, teacher. Yes, yes teacher. I yes. I have a question. ¿Ahorita me escuchan bien o no? Yes, teacher. Yes. yes. ¿Está mejor ahorita que el anterior o no? sí, yeah. Está mejor, ¿verdad? OK. Es que hice un pequeño cambio acá. Vale, le voy a poner de nuevo para los meses, para la pronunciación de los meses. Just the months and the dates. Months. January. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates First, Second, Third. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth,

Thirty-first. Okay. Now, please, please repeat after me. January. 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 Continues. February. 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 March. 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 April. 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 May. May, June. 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 June, July, July, July. July. August, August. 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 September, September. September. December. October. 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 November. November. November, December, December, December. 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 Excellent. December. Now, this is the they are the month of the year. The month of the year, los meses del año, right? What about dates? Dates, con las fechas, nosotros siempre lo vamos a pronunciar. Nosotros decimos primero de enero, 2 de enero aquí en el país. Pero ya para escribirlo, eh, siempre en el inglés es diferente. Lo escribimos primero, no decimos uno de enero, ¿verdad? Sino que decimos primero. Que primero es first. Aquí la base es, la clave más bien, que usted se va a aprender aquí. El primero que termina en ST, miren, está el 1 y está el ST. El ST de First, First termina en ST. Vean, First, ST. Second termina en ND. Aquí el 2 es eh, segundo. Ponemos el 2 y el ND, que es Second. Luego. El tercero que termina en RD, miren, third, third. Aquí está, miren, RD. Si usted se lo aprende así, no le van a costar los demás porque es, es una, una continuidad. Vaya, miren, first que es ST, second, ND, third, RD, fourth. Aquí la pronunciación cuando termina en TH. Ese es con la lengua en medio de los dientes. Miren, así ve, Como que ustedes dicen, ah, así ve, En medio, pónganla, ubique la lengua en medio de los dientes. Y haga. Ajá. Fourth. Miren, fifth, four, six, seven, eight, seven, eight, 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 nine. Eight, eight, Ten. Nine, ten, ten. La pronunciación siempre va a ser así: la del final. Termina en th, usted sí. ¿ah? en medio de, lo, de, lo, de los dientes, la lengua la saca ten. en medio ten. de los dientes. Right? Sí. Oye, decimos, el, aquí todas las que llevan la th al final, la lengua va en medio, así: en medio de los dos dientes, ten. de los dientes de arriba y ten. de abajo. Ok. Ten. First, second, third, first, fourth, fifth, fifth, sixth, seventh, eighth, eighth, ninth, tenth, 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 Ahora, sixteenth. 16 16th. 16th Sixteen. 27th Twenty-seven. 27th. Twenty-seven. Twenty-seven. Twenty-fifth. 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 Twenty-two. Twenty-second. Twenty-second. Twenty-ninth. Twenty-nine thirty first, thirty first, thirty first, okay, first, 12. 12. twelve, 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 okay. Ahí en su casa lo que pueden hacer, se pueden poner un lapicito también así en medio de, lo, de, la, de los dientes, como para que saquen la lengua, y así les va a ser más fácil. El TH, así el. Es ¿Eh? la, la, la pronunciación, right? Eh, aquí podemos ver los números, ¿verdad? Primero, es first, second, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Cómo decimos el 11? Eleven. Eleven es número 11, pero si decimos, nos quedamos en el décimo. El 10 es el décimo. Uh -huh. ¿Cómo sería La el 11? Décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, séptimo, octavo, noveno y... vigésimo. Era vigésimo del 20. Sí, o sea, es, que esos son como los números ordinales, ¿verdad? Vez. Como los números ordinales, sí. Sí, los números ordinales. ok y luego acá, miren igual, ve. Aquí aquí esto lo van a encontrar fácil, porque aquí está, mire, aquí decimos si es 21, decimos twenty first. Twenty first, es 22, twenty second. Ahora vamos a la práctica para que que les quede bien claro. Miren, el, el 30 es 13. Normalmente el número 30 es 13, 13. Pero acá lleva el TH porque es el, el, el 30 y lleva el TH al final. 30 The pronunciation is 30th. 30 Now. Let's go to practice. This is an extra information. Como vamos a, vamos a, a sí. trabajar con meses, años, entonces les voy a mandar el primer material extra después de la clase. Y aquí se lo voy a mostrar porque vamos a trabajar con eso. Preposition of time. Son las preposiciones de tiempo. Now. Aquí normalmente vamos a utilizar el in y el on, pero también esta es importante, el at. add is very important at the same time that in or on now use at for preci precise time example i have a meeting at 9 at 9 am precise time it means el tiempo preciso o un tiempo puntual precise time un tiempo puntual o un tiempo preciso Dice, I have a meeting at 9 a.m. What is the meaning of this sentence? What is the meaning? Yo tengo una reunión a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. ¿Es una hora puntual o no? Yes. Yes. And then, this is, a, 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 this is the best example. I have a meeting at 9 a.m. Como es la hora puntual, lo utilizamos para, para acá para esto. Luego, lo utilizamos para decir una hora en punto. For example, at 3 o'clock. At one o'clock. Did you remember that o'clock? It means en punto, right? Yes. Right. Yes. And then, a las tres en punto, miren. At 3 o'clock. At 2 o'clock. At four o'clock, las cuatro en punto. Siempre que digamos una hora en punto, vamos a utilizar el at. At three o'clock. Miren, at las diez y media, AM. Yes. At a las diez y media de la mañana. Miren, AM. At ten thirty, AM. At noon. At dinner time. El tiempo de comida, el tiempo de... What is the meaning of dinner? Cena, right? El tiempo de cena. At bedtime. El tiempo de ir a la cama. At bedtime. At sunrise. What is the meaning of sunrise? Amanecer. Amanecer. Al amanecer. At sunrise. Cada vez que usted se refiere al amanecer o, o menciona esa palabra al amanecer... Va a decir at at sunrise at sunset. What is the meaning of sunset? Al atardecer. Al atardecer. Yes, at sunset. At the moment. What is the meaning of at the moment? En el momento. momento. En el momento o oh, en este momento, right? En este momento. Now. Siempre vamos a utilizar estos para cuando utilizamos el tiempo de comida, el tiempo de la cama, todo lo, esto que hemos visto. Miren, at the moment, en este momento vamos a decir, no vamos a decir in the moment. No in the moment. No on the moment. It's at the moment. Now. Hay interferencia. Hay interferencia, Please, hay interferencia. Thanks a lot. Now. Use in for months, years, centuries, and long, long periods. What is the meaning of years? Años. years, Año. Use in for months, meses, years, anos, centuries, siglos, and long periods, ou para periodos largos. Example, my birthday is in February. My birthday is in February. Mi cumpleaños es en febrero. Lo vamos a utilizar de, para todos los meses del año si solamente decimos en enero, en febrero, for example, in January, in February, in March, in April, in May, in June. In July, in September, in October, in November, in December. Todos los meses del año si solo mencionamos sin fecha, el mes vamos a utilizar in. Look this example. In May, in summer. What is the meaning of summer? Verano. 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 Entonces en, en, en los, también en las estaciones. In summer, in winter. What, what another weather? En todos los tiempos, in sí. fall, en las estaciones del año también. Ya, yeah. vamos a utilizar el in, no el at, no el on. Va a ser el in. Now, in the summer, en el verano. Mire, in the summer. Si yo digo en verano tal cosa, y si digo en el verano, in the summer, in the summer. Esto se lo voy a mandar a Zoom. A su, ya el primer es el primer material extra que le voy a enviar al grupo al grupo de WhatsApp. Now for periods long periods miren in, in 1990. En in 1990 para decir años en 1990 vamos a utilizar siempre el in always you use in now in the Aquí dice en los noventas. Aparece aquí la S. In the nineteen nineties. En los noventas. A veces decimos, esa canción es de los noventas. Right? Decimos, in the nineteen nineties. En los noventas. El in. Now, in the next century. En el otro, ¿qué? In the next century. Picture. Sí, sí. Tell me una pregunta yes en dónde está in the, uh, en los noventas en español siempre lleva un apóstrofe en inglés no lo lleva la F. fíjese que a veces si se lo ponen sí puede llevarlo pero si no lo, lo, solamente póngale la S, así como está acá, porque a veces que le ponemos apóstrofe, es como que es lo que vimos en las clases anteriores, que le poníamos apóstrofe uh -huh. para decir de 1990, por ejemplo. Pero en este caso, uh -huh. que solamente decimos noventas, que es como en plural, no lleva apóstrofe, solamente la S. Ah, uh -huh, ok. Ya, ya vamos a, le voy a mandar un ejemplo después con el apóstrofe. Pero acá okay. sería solamente la S. In, the, in okay. the 1990s. In the next century. Miren, en el próximo qué. What is the meaning century? Siglo. 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 En siglo. el próximo siglo. In the next century. In the ice age. In the ice age. En la era del hielo. In the past or in the future. En el pasado, en el yes, siempre va a ser el link. Now, use on um, for days and dates. What is the meaning of day days? Days, and dates. Dates, Don't confuse Chair, days and dates. Tell me. Chair, um, yes. Uh, what does that mean in the past, future? In the past y future, en el pasado. In the past significa en el pasado y in the future en el futuro. Okay. Yes. Oh, okay. In the past en el pasado, in the future en el futuro. Okay. Yes. Okay. Yes. Now, use on for days and dates. Days, date. Example. Do you work on Mondays? Do you work on Mondays? Trabaja los lunes. Now, you use always on for weekdays. O por todos los días de la semana, ¿right? On Sunday, on Tuesday. Lo van a utilizar para esto. Mire, para dice que para días y fechas para todos los días de la semana y para las fechas. Por ejemplo, On March 6, el 6 de marzo. Miren, On March 6, el 6 de marzo. On December 25, el 25 de diciembre del 2010. Miren, On December 25, 2010. Aquí estamos utilizando ya como una fecha. El 25 de diciembre. ¿Cómo voy a decir? On. Va el mes, luego va la fecha. On December 25. On Christmas Day. Si quiero decir el día que de Navidad. On Christmas Day. No en Christmas. No en Navidad. In. No. Es on. On Christmas Day. On Independence Day. El día de independencia. On Independence Day. On my birthday. En mi cumpleaños. On New Year's Eve. What is the meaning of Eve? Víspera. En la víspera, en la víspera de año nuevo. Okay? Now eso se lo voy a enviar siempre, pero se lo estoy explicando porque como ya lo van a ver, entonces es, lo van a sentir más fácil. Okay, this is a, another 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 kind of use in in the morning, en la mañana, in the morning, in the mornings, en las mañanas, in the mornings only add letter s at the end of the word, in the mornings now in the afternoon or in the afternoons in the afternoon en la tarde in the afternoons en las tardes in the evening en la noche in the evenings en las noches only are is at the end of the work now use about on On Tuesday morning. What is the meaning of on Tuesday morning? Okay. Mm -hmm. On Tuesday morning? Morning. ¿Qué es en la mañana? El lunes en la mañana. El lunes en la mañana, yeah. en la mañana. on Tuesday morning. On When? Saturday mornings. Las wow. mañanas, los sábados en las mañanas. O las mañanas de los sábados. También miren, mornings. On Saturday mornings. On Sunday afternoon. Or on Sunday afternoons. ¿Los qué? Los domingos en la tarde. On Monday evenings. Or on Monday evenings. Las noches o las tardes, ya bien tarde, ¿verdad? Los lunes en la tarde o en la noche, ¿right? Now, this is another, another extra material. When we say last, next, every or this, we don't also use at, in, on. Cuando usted dice, cuando nosotros decimos. Last last quiere decir pasado. O, o, o last week, la semana pasada, last month, el mes pasado. Este last significa pasado. Next significa cuando Pro bueno, próximo. El el Día siguiente. Next day. For example, next day will be Wednesday, right? Next. Every Significa cara. Every. Cara. Every. This, esto, esta. Uh -huh. Now. Cuando vamos a utilizar okay. estos. Last, next, every, on, this. No vamos a utilizar el at, it, y, on. Va a ir solo. La, like mm -hmm. this example. I went to Mexico last November. Yo estuve o yo fui. When es el pasado de go, wow, el verbo en el tiempo pasado de go. Wow. I went to Mexico last November. Yo estuve en México o yo fui. Yo fui a México el noviembre que pasado o el pasado noviembre. Okay? Last November. Not in last November. Se lo puse aquí para que vea que no va a ir. Mire, en last November, no. Only last November. Next one. My sister coming back next Saturday. My sister... Mi hermana eh, regresará el próximo sábado. No, on, on next Saturday. Miren. On no. Nada más next. No utilizamos ninguna de estas. Next one. I go home every summer. Yo voy a casa cada verano. Not at every summer. Only okay. every. Yes. Now, we'll call you this morning. Te llamaré esta mañana. No, in this morning. In this morning. Okay. No, only this morning. Try to remember that. Always. When we say last next, every on this, never, never use add in on. okay? The, this is the examples. Now, let's to continue with this topic, I have for you questions and answers with month and date. like for example, When is your birthday? This is, this is my information. My birthday is in February. Mm -hmm. Recuerdan que dijimos que cuando vamos a mencionar únicamente el mes, vamos a utilizar el in. Y cuando utilizamos el mes con la fecha, vamos a utilizar el on. ¿Ya? My birthday is in February. My birthday is on February 2nd. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí o do you have any questions? Al momento no. de escribir la fecha, siempre va a ir después del mes. Siempre va a ir después del mes, pero ahí vamos a utilizar el, el on. On. Ya. Like an example, when is your birthday, Jessica? Uh, when is your birthday? birthday? Is tell me, tell me November. only only the month. Tell me only month. Uh, only month. My yeah. birthday. Uh, my birthday is in November. In November. Now, tell me with dates When is your birthday, Jessica? My birthday is on November fifteenth. Fifteen. Fifteen. Okay. Excellent. Now ask the same question to Aixia. Aixia. What? Aixia. Yes. Sorry, I forgot the pronunciation. Aixia. Sorry. Aisha. Okay. Aisha uh, what is your birthday? When, when, is, your when birthday? is your birthday? My birthday is, your birthday is in December. Okay, now dígale la otra forma también, please. My birthday is on December 3. Eh, oh, excellent. But December 3. ¿Cómo sería aquí? Sería third. Third, porque miren el 3. Ve, Ya. Aquí en nuestro país decimos eh, diciembre 3, ¿verdad? Podemos decir 3 sí. de diciembre, yeah. pero aquí vamos a decir December 3. Yes. True. Yes. Thank okay. you. December. Okay. Yeah. You're welcome. December 3. Nai. Nai. Aixia, can you tell the same question to Rosy? Okay. Uh, Rosie, when is your birthday? My birthday is in November. Okay, another way? My birthday is on November 4th. Excellent. Now, Rosie, ask the same question to Edwin. Edwin, when Hi. is your birthday? My birthday is in July. Okay, another um, way? My birthday is on July and twenty third. Thirty. Okay. Excellent. Now, what day? Can you tell me what date is today? What date is today? What is the meaning of this this question? ¿Qué fecha Qué fecha es hoy? What date is today? Qué fecha es hoy? In English, we write in this way. Miren, en inglés, primero ponemos el mes, first, put the month, second, put the date, and last one, awesome. the year month date and year right así lo escribimos usualmente en inglés primero el mes después la fecha y el año pero la fecha siempre va a ir con los números que hemos visto ¿ya? Yeah? For that reason it's very important to know about numbers Aquí siempre lo va a utilizar en la fecha. Si es dos, ¿cómo sería si es 2? October. October. Second. October second. Ma second is, le vamos a poner el 2 y la ND, right? Miren, ND, le ponemos una comita, luego va que? Year. Yes. If it's october 3, October. Fair. Yeah. Fair. 2022. Right? Siempre va a llevar esto. Miren lo que acabamos de ver. ¿ve? RD S -T, si es primero. Yes? Si es primero, ¿cómo sería? First. 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 ¿Ya? Do you have any questions? No? Everything is clear? ¿Está claro todo ahorita? Yes, teacher. Yes. Ok. When is Mother's Day? Can you tell me when is Mother's Day? El día when? Yes. Mm -hmm. When? <coughs> ¿Cuándo? When is Mother's Day? My My in May. Is, is Mother's Day, Mother's Day is, is in mm -hmm. May is in May Day is, May. is May. in May. Okay, let me see about the color. Okay. Mother's Day is in May. ¿Y si lo decimos de la otra forma? What date? Mm -hmm. Mother's Day, Day is, Day is, Day. is Day. on May, 10. May 10. Ajá, o May. is on May what? May 10 May 10, 10. 10. 10. 10. 10. Yes. 10. El día what de mayo, right? Mm. Now, Okay. now. When is New Year's Day? When it, is New Year's Day? New Year's is, Day is in, mm. in, January. January. Is, is in January. January. Oh, it's. January. Yes in january in january in january what is another way first january it's on january on january january what january first january, january, first. january, first. january. january, first. january first. first excellent now when is valentine's day

Fourteenth, 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 yes. When's when is Independence Day? It's yes. in September. September. It's September. in September. September. Oh, in September. September. What in else? September. Oh. September, September? September. 15th. 15th. 15th 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 now when is Christmas Day yes it's in, it's December. December. It's in it's December December in December it's it is in in December. 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 Or on December, on December what? Twenty twenty December twenty-five. 25, 25, yes. twenty-five. Yes. We celebrate in twenty-four, but but the 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 correct yes. date is twenty-five. According yes. to the to the some some readings is 25 okay on december 2025 20, 5 yes it's okay or do you have any question for this this part any question no please. no, no okay. everything okay. is clear okay vaya Miren, ya aprendimos yeah. About the, the correct dates. Now, this is an introduction for the topic for tomorrow. The future with B going to. The future with B going to. This is an important topic because in this occasion, you, you will be able to learn about the future. ¿Cuándo vamos a utilizar el going to, lo vamos a utilizar cuando es un futuro cercano. El going to. What is the meaning of going to? Going to es como que diga es como que diga voy a ir o como que diga ir a. Like this example. Are you going to do anything this weekend? Aquí usted se va a basar siempre en el verbo que va después del going to. Going to do. What is the meaning of do? Ser. Este es el verbo. Hacer. Do, it means hacer. What is the meaning of have in the second? Tener. 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 Yes. What have, is the meaning tener. of. Yes. What is the meaning of sing? Cantar. 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 Yes. Entonces, si ustedes ven el verbo hacia el final, les va a ser más fácil. In this case, como se trata de una pregunta, recuerdan que en las primeras clases les mencionaba que para hacer una pregunta, siempre el verbo to be va a ir al inicio. Y luego va a ir el sujeto, luego el verbo y el complemento. In este caso, le voy a dar ya la, la explicación de la gramática. The future tense with going to is commonly used in spoken language. When you want to refer to immediate future. As an example, she's going to pay with a credit card. If you can, use this formula. This is the formula. Subject, verb to be, going to, verb and complement. In, in the first example, she's going to pay with a credit card. She is. Vaya, miren, ponemos aquí el sujeto. Luego, el verbo to be. Aquí en verb, is. she is el sujeto, right? El verbo is. to be es is. is. El going to, que es el que tenemos acá, going to. Luego, ¿qué vamos a poner? Going to. Luego el verb, que en este caso sería el verb, sería paid. pay. Pay, it means pagar, significa pagar. Pay. Y el complement, ¿cuál sería? De credit card. A credit card. Ok, vaya, miren. she is going to pay a credit card. this is the formula. primero, sujeto. first, subject. second, verb to be. third, going to. fourth, verb. fifth, a credit card. yeah, this is the formula. She's going to pay a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Now, the second example. He's going to go a party. What is the, the, the principal verb? Go. 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 Yeah, si ustedes lo ven aquí, les va a ser más fácil para traducirlo. Go. What is the meaning of go? Ir. Ir. Now, he's going to go a party. Ella va a ir a una fiesta. El going to significa va a ir. Yes. Going to lo vamos a utilizar para un futuro cercano. Para un futuro cercano. Like for example. Como I going to sleep. I going to go to sleep. Yes, aquí lo vamos a poner. I I, I uh, I, I am, I am. Yes, aquí sería I am. I am. I am. I am. Vamos a poner en minúscula. I am, porque es el verbo go to be. To, I am going, to, going to, to sleep. Going oh. to sleep. What? Como estamos hablando de un futuro, me voy a ir a la All cama. I, pongámosle a las 11, at 11 o'clock. ¿Yes? O a las at 11 night. p.m. At night. No. Ay, como es en la, en la noche. ¿Yes? Puede ser at night. O a las 11, como ya tenemos casi las 9, se va a ir a dormir a las 11. No. Es un futuro cercano. Entonces, I am going to sleep at 11 o'clock. O clock, or at 11 p.m. ¿Right? Es un futuro ah, okay. cercano, right? Okay, now, vamos a ver solo la primera porque ya casi es la hora, pero y mañana vamos a continuar. Okay, look this. Are you going to do anything this weekend? Please repeat after me. Are you going to? Are you going, are you going, going to? to do anything? Do anything, anything? This, weekend? This, this, weekend? this weekend? Are you going to do anything this weekend? This weekend? Are you going to do anything this weekend? This, going this, weekend? This, weekend. this weekend? Yes. This weekend? What is the meaning of this question? What is the meaning? Si sí, eso va significa a ir, significa de ir al, a. ¿Y eso significa hacer? Dice, ¿vas a hacer alguna cosa este fin de semana? ¿O vas a hacer algo este fin de semana? ¿Vas a hacer alguna cosa? ¿Anything es alguna cosa? ¿O algo, right? ¿Vas a hacer alguna cosa este fin de semana? What is the answer? Yes, I am. This is a short answer. Did you remember? Short answer. Yes, yes I am. Or oh, no, I'm not. Yes, short. Short answer. Yes, no, I am. No. I'm yes, going am. to celebrate my birthday. I'm going to celebrate <laughs> my birthday. Okay. What is my the meaning birthday. of this one? I'm going to celebrate my birthday. Sí, iré a celebrar mi cumpleaños. Voy a celebrar mi cumpleaños. I'm going to celebrate my birthday. Voy a celebrar mi cumpleaños. Y the negative negative negativo, no, I'm not. I'm going to stay home. What is the meaning of this? I'm going to stay home yo estaré brain. en casa, yo estaré en casa, ya, okay, now eh, continue with this topic tomorrow. And after continues this, we have some exercises, yes? Vamos a hacer unos ejercicios mañana para que se familiaricen con el uso del, del going to, right? By the momento tienen ya la la información de la gramática. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y uh, el meaning of going to, ¿right? Pero la clave es okay. esta, si ustedes se ubican en el, en el verbo que sigue, ahí le van a entender más para que lo puedan, lo puedan eh, pronunciar o lo puedan traducir, ¿right? Ok. Ah, okay. Bueno, de nuevo es okay. un placer verles de nuevo. Sigamos siempre puntuales y estamos con todas las pilas para este módulo, ¿right? Y Teacher. cualquier duda ya saben. Tell me. Yes. Eh, una consulta. En yeah. el, 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 el grupo que teníamos en el módulo pasado, eh, siempre nos va a seguir mandando ese o van a abrir otro por las personas que han entrado, las nuevas. No, como ahí ya se, ya se, se anotó usted en el grupo de WhatsApp nuevo que tenemos, ¿verdad? Eh, Porque no. este es un nuevo. Ah, ok. Va, entonces me voy a inscribir. Sí. Inscríbase en el nuevo. Es este nuevo estamos todos ahorita porque cada mes siempre cambian. Siempre cambian. ambas. Siempre okay. cambia. Entonces eh, agréguese al otro que tiene porque mm -hmm. ya en, en un ratito solo grabo la clase y en un ratito yo les estoy mandando ya el material extra. Ok. ya. Yeah. Okay. Ahí estamos entonces. Good night. Uh, thanks for coming. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow and take care. And God bless you. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. bye bye good